extenderme sobre mi opinión general sobre la carta, que me parece perfecta, digamos. No, porque anoté algunas cositas. Así que son como notas al pie. La primera, me parece que sería interesante en la introducción incluir una expresión que creo que marca claramente la diferencia entre nuestro campo y el campo de los otros. Es esa expresión maravillosa de Cristina hace un par de años en Puerto Madryn, cuando dijo: la patria es el otro. Me parece que es una expresión que estaría bueno encontrarle un lugar de consigna adentro de la carta. Tiene un gran poder de síntesis y de delimitar dos concepciones, dos proyectos, que no me voy a extender en describir. Me parece que es una frase que merece estar ahí y ser una de nuestras banderas. Sigo adelante. Perdón, que aparezcan las notitas acá. Una segunda, en la página 5. Varias veces se dice la escisión entre gobierno popular y poder real. A mí no me gusta la palabra escisión, que indica dos cosas que están absolutamente separadas. Y a mí me da la impresión de que no es un buen modo de expresarlo, que lo que tenemos que plantear nosotros es la confrontación, la contradicción de un poder popular que lo que debe hacer es plantearse hegemonía sobre los factores de poder real. Quien dice escisión habla de dos mundos que funcionan en paralelo o funcionan separados. Por eso buscaría una frase, vuelvo a decir, que hable de confrontación y que hable de conflicto entre la democracia representada por el poder popular, representado por las instituciones elegidas democráticamente, y esos poderes fácticos o poderes reales, cómo no, pero no utilizar la palabra decisión, que está repetida un par de veces más también. Sigo. El párrafo dedicado a la candidatura de Eduardo, por un lado me parece, y este es un comentario general, yo creo que, me imagino que en la redacción de la carta han participado varias manos, esto es evidente que es así, y después hay una suerte de corte y pegue, me parece que habría que corregir. Yo creo que hay que ubicar problemáticas que de repente están mezcladas. Pasa con la candidatura de Eduardo en ese momento, pero pasa también, lo cual no quiere decir que haya que mandarla al lado de la problemática porteña, me parece que no viene por ahí la cosa. Pero sí ordenar las temáticas, e inclusive me parece que sería saludable para nuestra capacidad de llegada y de facilitar la lectura, que no quiere decir, por Dios, caer en el facilismo, no solo reordenarla, sino subtitularla la carta. A mí me parece que hay que cortar la lectura, hay que poner títulos que ordenen y que organicen la posibilidad de leerlos y que queden como las ideas fundamentales más claras. Esta es una recomendación general. En relación al planteo sobre la candidatura de Eduardo, a mí hay una expresión que no me gusta, que es cuando dice el lugar al que aspira. Y hay una cosa muy propia del lenguaje político contemporáneo, que es legitimar la cosa de la aspiración individual. Yo quiero ser presidente, yo quiero ser... La verdad es que a mí me parece que es una cuestión psicológica individual que me importa poco. A mí me interesa la candidatura de Eduardo por lo que él representa, por su trayectoria militante. Me parece que habría que plantearlo en términos de la culminación o un paso de alguien que con su trayectoria militante, con sus convicciones, debe estar ahí. Para nosotros debe estar ahí y no porque él lo aspira. Creo que es una expresión que no le hace justicia al propio Eduardo. Un segundito. Hay una frase ahí, estoy en la página 7. Aptitud y actitud que el empresariado local no solo mostró no tener, sino que contrariamente actuó conspirando con tres opciones, con conductas especulativas, prebendarias, etcétera, etcétera. A mí, estoy de acuerdo con la idea general de que ese capitalismo es así, es prebendario, es todas esas cosas horribles que decimos, y más aún. Pero me da la impresión que en términos de una disputa electoral, donde nosotros peleamos la recuperación, o mejor dicho, la extensión y profundización del lugar del Estado en poner en caja a ese empresariado depredador,
No me parece que agregue demasiado insultarlo. No me parece que denostarlo en una carta como esta nos agregue capacidad de incidencia. Porque realmente, digo, me parece que eso lo podemos hacer el día que estemos por tomar el poder y construir el socialismo. Hoy me da la impresión que con decir que el Estado tiene que ponernos en caja, me parece que nos alcanzaría. Me parece sino una frase inútilmente provocadora. Y vuelvo a decir, no porque esté en desacuerdo con el contenido, ¿no? Luego. Bien. Cuando dice un par de renglones, 6 o 7 renglones abajo, habla de cuestión de la igualdad, la protección del medio ambiente, la sustitución del incentivo de la ganancia fácil, el buen vivir, se ubican ahí. El comentario que tengo para hacer es esto: me parece que aquí se introduce un cambio radical de paradigma cultural. Si no es un párrafo que pueda estar a continuación, ahí hay un punto y seguido, y se entra en una materia que, con la cual, por supuesto, vuelvo a estar de acuerdo con el contenido, pero me parece que merece distinguir este párrafo. Insisto, estamos hablando de un cambio de paradigma cultural que no es poca cosa. Del paradigma neoliberal, del consumismo, etcétera, a la cuestión del buen vivir, me parece que merece simplemente destacarse como una suerte de punto aparte y no en ese, no en ese continuo que me parece que es un discontinuo, justamente. Continúo. Gracias, compañero. A ver. El párrafo siguiente, la actitud de un candidato comprometido con el proyecto transformador y con vocación de liderar las peleas, etcétera, etcétera, dice, es cuestión de interpelar ahora, es la hora de hablar, es el momento de responder la exigencia de definir el rumbo. Correctísimo, me parece que es un párrafo que habría que ubicarlo de entrada. Me parece que hay algo ahí que está dicho, que de alguna manera define para qué estamos escribiendo esta carta y para qué la hacemos pública. Entonces yo me parece que correría ese párrafo a un lugar de mayor preeminencia. Al inicio, digamos, ¿no? Por ahí. Continúo. Una reforma del propio Estado con objetivos de eficacia y eficiencia en la gestión de empresas públicas. También me parece que este párrafo habría que reubicarlo junto a los que hablan de las direcciones de la economía como economía en disputa. Es una cuestión de ordenamiento. Y en el párrafo que sigue, la autonomía se expresa en la decisión. Bueno, nuevamente, eso ya había hecho el comentario cuando estaba presente esa palabra en un párrafo anterior. Creo que voy llegando al final. Acá hay una cuestión que no propongo, usted me va a disculpar, me voy a tomar 10 segundos para plantear. Acá dice, ha sido insuficiente el esfuerzo, está ahí en la página 9. No es bueno que esta dinámica siga tan activa cuando queremos avanzar a una democracia participativa, ha sido insuficiente el esfuerzo desplegado para combatir esta dinámica. Yo no pretendo modificar esto en la carta, creo que está bien dicho así. Lo que sí quiero decir, que hay una expresión que usó Horacio González hace un año y medio, 2 años atrás, que a mí me pareció extraordinaria, decisiva, me partió la cabeza, y después nunca más la retomó ni Horacio ni ninguno de nosotros. Yo hice un esfuerzo en alguna asamblea para replantear esta cuestión. Cuando Horacio habló de trabajar con la idea de frentes temáticos, es decir, de generar espacios de acumulación política en relación a diferentes frentes que no necesariamente se correspondían con la identidad kirchnerista, sino que permitían armar frentes con otros sectores que no responden a nuestra identidad y que sin embargo deberíamos trabajar para acercarlos a nuestras propuestas. Digo, esta idea me parece que la quiero recalcar y que creo que habría que retomarla de aquí en adelante. Llegando al final, esto ya estaba. Perdón, página 10. Esto es un matiz. Cuando dice los dirigentes más bocones, a mí me parece que hay una ruptura de lenguaje que me resulta un poquito incómoda. Yo digo cosas peores, por supuesto, pero a veces que no va con el lenguaje de la carta. Preferiría decir dirigentes de un decir más desprolijo y por lo tanto más sincero. Parece que esto, no sé, a mí me gustaría más. Y voy. Creo que es el último. Hay una serie de cuestiones, página 10 al final, del último párrafo,
Nuestra opción electoral, apoyar en las primarias, será la que exprese todo el camino a recorrer, los rumbos a rectificar y los pendientes a realizar. Y ahí hay una serie de cuestiones muy concretas y taxativas que están planteadas. A mí me produce una cierta incomodidad, y esto seguramente va a traer polémica y me llevaría algunos chiflidos, pero a mí me produce cierta incomodidad cuando uno plantea cuestiones claramente programáticas, más allá de algunas que no son controvertibles, como la cuestión de derechos humanos, etc. Me parece que cuando uno marca la cancha con cuestiones muy concretas, programáticas, y no tiene la fuerza para imponerlas, estamos en un problema, digamos. Es una larga tradición de la izquierda paleolítica decir lo que otros tienen que hacer cuando no tienen cómo imponerlo. Preferiría que dijéramos los mismos contenidos, que no omitiéramos ninguno de los que están ahí, quiero ser absolutamente claro en esto, pero formularlo a modo de pregunta. ¿Qué dicen? Ligándolo con aquel párrafo que se citaba antes, lo dijo otro compañero, donde nuestra presidenta pedía que se expliciten las posiciones acerca de él, ¿sí? Y que no se hable con eufemismos, etc. Entonces, preferiría expresar los mismos contenidos a modo de pregunta. Así que nuestros candidatos expresen qué piensen acerca de la ley de inversiones extranjeras, qué piensen acerca de las mismas cuestiones que están planteadas ahí, sin bajar absolutamente. Y voy llegando al final. Bueno, me quedo la compu, creo que va terminando. Ay, bueno, ahí voy. Cuando empieza la cuestión de la ciudad de Buenos Aires y va en las generales de la ley, creo que hay que claramente plantear una separación y un subtítulo que diga, ahora vamos a hablar de esto. He terminado, compañeros, disculpen, gracias por la atención. Gracias, Guillermo. En atención a la lectura tan prolija que hizo Mario, le vamos a dar el derecho porque se olvidó de una cosita. Se me chispoteó ahí el mouse, me cobra acá. En concreto, en relación a la cuestión de ciudad, hay varias situaciones muy precisas de burradas de gestión del ingeniero Macri que sería interesante plantearlas y denunciar la complicidad de la prensa para invisibilizarlas. No las voy a mencionar. Podemos después elegir dos o tres que son realmente escandalosas y no han sido escandalosas porque han sido ocultas. Yo tenía nada, era eso. Gracias, Mario.